La historia comienza con mi bisabuelo. Mi bisabuelo, primera generación de la familia, fue el primero que de alguna manera nos transmitió todo el amor por el campo, todo el amor por la viticultura. Juancho. Espanha, conhecer, beber e comer. Neste episódio 3 do Wine Tour pela Espanha, estivemos nas bodegas Emílio Moro, onde Héctor Moro, que é o diretor de marketing da vinícola, nos conta todas as etapas de produção desta que está em ascensão na região. A primeira botella e que al final tiene mucha historia porque al final antes no había esa tecnología para poder elaborar vinos y en esta fotito que veis aquí, que es el logo, que son esas bodegas subterráneas, estas botellas se etiquetaban a mano y estas etiquetas pues con mi familia, mi abuelo, pues las etiquetábamos de una manera artesanal totalmente. Y las llevábamos a los restaurantes a vender las primeras botellas, ¿no? La verdad que es que cuando pues veo una etiqueta del 89 y cuando tenemos esta botella en la mano, es el orgullo, ¿no? Y el legado de una familia, el legado de una pasión por el mundo del vino, por el pasión por la viticultura y que de alguna manera la cuarta generación pues queremos continuar para que sigamos teniendo buenas cosechas, que sigamos expandiendo el negocio, pero con una cosa muy clara, que es esos valores que nos han transmitido, que nos han enseñado mi abuelo, que nos han enseñado mis padres y que nosotros queremos seguir trasladando, manteniendo esa esencia, pero por supuesto siempre una bodega actualizada, innovadora y referente. En el 1924, o sea, justo vamos a hacer 100 años, plantó el primer viñedo. Un viñedo que se llama Maleolus de Valderramiro. Mi bisabuelo fue el que ha ido transmitiendo a la siguiente generación, a mi abuelo Emilio Moro, esa pasión por la viticultura y pasión por el vino. Esa foto que vemos ahí atrás tiene mucho significado para nosotros porque la foto está tomada en el 1938 y a la izquierda de la fotografía tenemos a mi bisabuelo. El pequeñito que veis ahí es mi abuelo, también Emilio Moro, y luego una hija del maestro, que era quien tenía la cámara, y una hermana. Esa foto tiene mucho significado porque estamos hablando de plena guerra civil en España. En ese momento, muchas familias dedicaron sus esfuerzos a otro tipo de cultivos, otro tipo de plantaciones, ¿no? Aquí siempre se ha plantado viñedos, pero en ese momento de pobreza y de escasez que había, muchas de las familias decidieron arrancar los viñedos, ¿no? Pero era tal la pasión que tenía mi bisabuelo y la pasión que tenía mi abuelo que no decidieron arrancar los viñedos y eso es el origen de todo lo que hacemos hoy en día. Si ellos hubiesen tomado otra decisión, no estaríamos aquí y gracias a esa pasión que tenían por el mundo del vino, hoy podemos estar aquí contando esta visita. Porque nosotros somos ya cuatro generaciones dedicadas al mundo del vino. Y todo comenzó pues como comenzaban las familias a elaborar vino, ¿no? En esas pequeñas bodeguitas, en ese logo que tenemos por encima, en ese logo nuestro, eso es el antiguo lagar, que lo tenemos justo situado a nuestra izquierda. En esos antiguos lagares era donde se elaboraba el vino, se hacía de una manera mucho más rudimentaria y luego, para conservar el vino, en esas salas de barricas que tenemos nosotros ahora, se conservaba el vino en esas bodegas subterráneas porque se mantenía perfectamente la humedad y también la temperatura. Todo ha ido evolucionando, pero de alguna manera lo que se mantiene es esa esencia que es el amor por el vino y el amor por la viticultura, que es lo que queremos transmitir. Es ya con Emilio Moro, con mi abuelo y con la tercera generación, con mi madre, con mis tíos, quien de alguna manera nosotros se había vendido el vino por el pueblo. Éramos
muy común que en el pueblo decían, ¿a quién puedo comprar vino? Y decían, pues al vino del tío Moro, que está muy bueno. En ese momento vendíamos el vino, nada, sin etiqueta ni nada, era pues a los amigos del pueblo y a los conocidos del pueblo. Pero en el año 89 es cuando ya por fin vestimos la botella, pusimos la primera etiqueta en nuestra botella, en el 1989, y es ahí cuando comenzó realmente toda nuestra historia. Todo creció bastante rápido. ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos elaborando vino desde hace mucho tiempo. Lo que hicimos es vestirlo y enseñarlo al mundo. Y empezamos vendiendo en nuestra provincia, en Valladolid. Luego nos fuimos a los alrededores, hasta que llegó un día que también, como decimos nosotros, que cruzamos el charco. Allá por el año 94-95 ya fuimos a países como Brasil ya a presentar nuestros vinos, a vender nuestros vinos allí, y que es lo que nos ha permitido que también en países como Brasil pues nuestros vinos sean conocidos también, ¿no? Porque es un trabajo de cercanía con el cliente, ¿no? Bodegas Emilio Moro está presente en más de 70 países y contamos con dos proyectos en la actualidad. En el que nos encontramos hoy en día, que es con el que crecimos, que es el proyecto de Ribera del Duero, denominación de origen Ribera del Duero. Y el otro proyecto que tenemos es nuestra otra bodega, que está situada en el norte de España, en el noreste de España, que es El Bierzo, con la variedad Godello y en donde elaboramos nuestros vinos blancos. Os decía al principio que todo empezaba cuando nació mi bisabuelo en el 1891, pero en el 1924 planta un viñedo que se llama Majuelo Valderramiro, que es el que vemos en la fotografía, que al final tiene mucho significado porque es un viñedo que entendemos con unas características muy, muy particulares y muy buenas. Y la clave de todo esto es que todo nuestro material vegetal, toda esa masa varietal de todos los viñedos que hemos plantado desde ese día, vienen de ese viñedo de Valderramiro. Por eso, de alguna manera, en lo que llamamos es como ese clon tinto fino nuestro, que parte precisamente de ese viñedo que plantó mi bisabuelo, que hoy perdura y que todos los viñedos, de alguna manera, parten de ahí. Entonces, estamos en esa época de brotación, luego la florescencia que empezará, luego con el desarrollo de los pámpanos, el envero y luego finalmente la vendimia, ¿no? Un trabajo constante durante todo el año para asegurar la calidad de los vinos. Y la calidad de los vinos la aseguramos con el trabajo que hacemos en la poda. La poda que hemos hecho en invierno y luego la poda que hacemos también en verano, con la poda en verde, que de alguna manera es limitar la producción de nuestro viñedo. Si nosotros a este viñedo no le tocásemos, no hiciésemos poda ni nada, el viñedo seguiría subiendo para arriba. Pero de alguna manera lo que hacemos es todos los años podarle para que la energía, para que la savia vaya directamente a donde tiene que ir, que es al fruto. Se pueden utilizar con variedades internacionales como la Cabernet Sauvignon de Albo Malbec. Nosotros consideramos que la Tempranillo es con la que mejor podemos expresar cuál es esa filosofía nuestra de los vinos, cuál es ese carácter. Y por eso todos nuestros vinos utilizamos exclusivamente la Tempranillo o la tinta fino que llamamos. Climatología, estamos ahora mismo situados lo más próximo del río Duero, es decir, en la zona que llamamos La Vega, que es la zona más con los suelos más profundos, ¿no? Imaginaos la diferencia que hay, que si ya vamos a las laderas o si incluso vamos a la zona más alta, a la zona del páramo. Las diferencias en una vendimia, para que os hagáis una idea, es que es una diferencia de 12 días. Desde que vendimiamos aquí hasta que vendimiamos en las zonas más altas, que más o menos están unos 960 metros de altura. Los tres tipos de suelo que tenemos en Ribera del Duero son el pedregoso, en primer lugar. El suelo pedregoso, las características que tiene es, por un lado no retiene agua, porque la piedra no retiene agua, pero lo que nos permite es que los rayos del sol durante la maduración rebote en la propia piedra y proyecte en la planta, proyecte en la vid y proyecte en la uva. Entonces eso permite que la maduración de los vinos sea muy, muy positiva, ¿no? Porque la propia radiación ayuda a ese desarrollo, ¿no? Encontramos vinos sobre todo con esa presencia de esa frescura, de esa potencia también de la variedad Tempranillo. Y si nos vamos a un suelo calizo, que esto es en las zonas más altas, sobre todo en esos sedimentos de cuando pasaba el mar hace millones de años, lo que vamos a encontrar aquí es precisamente esa mineralidad de los vinos, esa elegancia, esa complejidad nos permite
encontrar. Esto no significa que todo el suelo sea 100% calizo, 100% arcilloso o pedregoso, sino que al final la clave es que pues esa primera capa a lo mejor es arcilla, esa segunda capa es caliza, y esa es la importancia del suelo, que es de donde nace todo. Y en cambio en los suelos arcillosos, lo que vamos a encontrar es, claro, aquí hay mucha retención de agua. Si llueve en un suelo arcilloso, lo que vamos a tener es que todavía el agua, todavía lo que ha llovido, esté muy presente, ¿no? Entonces eso hace que las raíces de este tipo de suelo sean muy, muy profundas y sobre todo podamos elaborar vinos con una intensidad y una contundencia, vinos con mucho cuerpo y con mucha expresión, ¿no? Entonces ese es el trabajo de cada uno de nuestros vinos. Todos nuestros vinos 100% tempranillo, pero ese trabajo de dónde tenemos cada una de las parcelas y cómo es cada una de las parcelas, en función del tipo de suelo, en función de cómo estén expuestas al sol o de la exposición que tienen a los vientos, es lo que nos permite seleccionar para elaborar vinos totalmente diferentes utilizando la misma variedad, la tempranillo, en Ribera del Duero. ¿Cuál sería la parcela ideal? Pues la parcela ideal para nosotros, y es un poco lo que se está buscando ahora, es en las zonas más altas. En las zonas más altas todavía hay mayor contraste, mayor variación de temperatura, las diferencias entre la noche y el día. Entonces ese para el desarrollo de la planta es muy positivo. Cuando hablamos de un efecto de cambio climático, al final lo que buscas es buscar esas zonas más altas donde al final la planta está en un suelo limitante, la planta de alguna manera se hace más fuerte y también ese contraste entre día y noche permite que cuando tenga que desarrollarse y darlo todo, perfecto, pero que no esté durante todo el día, sino que por la noche descanse para el siguiente día seguir desarrollándose y seguir dando esa expresión. Entonces esos suelos que tenemos en las zonas más altas, esos suelos calizos, esos suelos a 960 metros de altura, para que os hagáis una idea, son casi 200-300 metros más que en La Rioja, es lo que permite que al final el terroir que tengamos aquí pues tenga esas particularidades distintas a cualquier otra zona. Eso es lo importante es lo que estamos viendo aquí, el viñedo. Luego lo que hacemos en bodega es expresar o entender lo que hemos ido a buscar en el campo, lo que hemos ido a buscar en el viñedo. Si nosotros en el viñedo lo hemos entendido muy bien y sabemos cuáles son las parcelas, cuál es esa complejidad y qué vinos queremos elaborar, en bodega lo que vamos es a continuar ese trabajo. Ese perfil de vinos con mayor elegancia y mayor complejidad, el arcilloso, esa estructura, ese carácter, ese cuerpo que podemos sacar en los vinos, y al final el pedregoso, que pues al final lo que nos aporta es esa madurez propia de la uva y esos vinos que llamamos más melosos. Entonces ese entendimiento de los tres tipos de suelos en nuestros tres maleolos. Los diferentes tostados que vamos encontrando, y aquí en este caso, fijaos, tenemos un Maleolus de la añada 22 del lote 11, la partida 12B, y en este caso tenemos aquí un Emilio Moro de la añada del año pasado, del año 2023, que ya está en barricas, ya empezando su periodo de crianza. El momento de vendimia es clave para nosotros, es crítico para cualquier bodega, porque de alguna manera nosotros estamos determinando con el premuestreo que hacemos en todas las parcelas ese momento idóneo de vendimia. Antiguamente mi abuelo, mi bisabuelo, lo que hacían era como fijar una fecha concreta, que más o menos sabían que aquí se podía vendimiar, y sobre todo probando la uva, ¿no? Probando esos azúcares. Hoy en día las técnicas evolucionan y al final tenemos ese mayor control de los viñedos, ese mayor control de las parcelas, para poder determinar casi en tiempo y hora en qué momento queremos vendimiar para que esté en su punto óptimo. Punto óptimo con un grado de acidez constante y sobre todo con esos niveles de azúcar para que luego la fermentación no vaya, ¿no? Pero ese trabajo que hacemos de premuestreo, al final aquí el trabajo es esa selección que hacemos en el campo, aquí ya vamos a venir con esos remolques que llamamos, con toda la uva y empezar a elaborar vino. Porque aquí simplemente el trabajo que hacemos es un despalillado, que es separar el raspón, que llamamos esa parte más verde, y un estrujado. Entonces con este tornillo sin fin lo que hacemos es estrujar ligeramente la uva, de manera que no lo aplastemos. Si nosotros hiciésemos un estrujado muy muy fuerte,
lo que dará ese lugar es a que la propia semilla también de esas notas más amargas. No es lo que queremos. Lo que queremos es que rompa un poquito para que libere el mosto, se ha despalillado y ya los depósitos entra la uva con el mosto y con la pepita. ¿Por qué? Porque ahí están todos los polifenoles, ahí están todas las levaduras y es lo que nos va a permitir luego el desarrollo. En la piel está absolutamente todo. Es lo que le da el color, cómo vamos a controlar los taninos y el cómo vamos a elaborar ya cada uno de los vinos que hacemos. Tenemos, imaginaos que estamos en ese momento de vendimias y aquí ya está pues, el fruto, la uva, con esas pieles y con esas pepitas y empieza el proceso de la fermentación alcohólica. Es el trabajo de las levaduras, que al final las levaduras lo que se hacen es de alguna manera se comen el azúcar para convertirlo en alcohol. Las fermentaciones duran aproximadamente durante 7 días y luego va a ser el trabajo que nosotros hagamos con el control de la temperatura. Con estas camisas que tenemos en cada uno de los depósitos lo que hacemos es controlar la temperatura. Si nosotros queremos mayor extracción de color y mayor extracción de taninos, está claro que lo que no vas a hacer es bajar mucho la temperatura, es decir, la temperatura de la fermentación va a ser muy alto, ¿no? Y en función para cada uno de los vinos utilizamos pues, diferentes depósitos también para hacer vinificaciones controladas, vinificaciones que nos den ese control de cada uno de los vinos que queremos elaborar y sobre todo con ese control de temperaturas. Una vez que ya tengamos, por decirlo así, ya ese vino y si nosotros probamos ese vino, pues nos va a dar un gusto verde, por decirlo así, un gusto como si estuviésemos comiendo una manzana ácida. Y eso es porque le falta el segundo proceso al vino, que es la fermentación maloláctica, que es esa conversión del ácido málico que tiene una propia manzana al ácido láctico que tiene un yogur. Durante el proceso, lo que hacemos nosotros es el remontado. El remontado consiste en, de alguna manera, si nosotros, cuando está ocurriendo la fermentación, el dióxido que tira para arriba lo que hace es empujar las pieles, empujar todo para arriba, y si nosotros no le damos vuelta, si no hacemos ese remontado, no estamos consiguiendo que de alguna manera todo sea homogéneo y todo tengamos esa extracción de color y esa extracción de taninos que nosotros consideramos. Por eso dos veces al día se hace también ese remontado y a veces más veces al día para ese control, ¿no? Una vez que tenemos esa fermentación alcohólica y esa maloláctica que puede hacerse en depósito o en barrica, en función de cada uno de nuestros vinos, pues directamente iríamos a la segunda fase, ¿no? Y esto en nuestros vinos de Ribera del Duero, al final cuando un vino tinto aquí entra con las pieles directamente. Luego se hace con esas pieles que sobran, lo que se lleva es a una prensa. Y esa prensa lo que hace es estrujar aún más el vino para sacar más vino, pero realmente nosotros ese vino no lo utilizamos, le vendemos a granel, porque nosotros nos quedamos con ese vino que de alguna manera las pieles y todo ese contacto ya tiene esas características que nosotros queremos. Nuestra sala de barricas, donde el vino hace el proceso de crianza, donde el vino continúa evolucionándose, y el trabajo que nosotros hacemos en la sala de barricas es que la integración entre el vino y la madera esté muy bien balanceada. Y eso significa, entre otras cosas, utilizar también barricas de 500 litros. Cuanto el depósito es más grande, cuando el recipiente es más grande, la incidencia que tenga de la madera es menor. Entonces lo que nosotros es utilizar barrica nueva y en función de los vinos, si es un vino que va a estar mucho tiempo en crianza, es el primer vino que entra en contacto con la madera. En cambio, los vinos que necesitan menos tiempo de madera utilizan ya una barrica usada porque no quieres que ese aporte de la madera de alguna manera penalice la estructura del vino. Nosotros hacemos franceses y americanos. En función de cada vino, hacemos un balance. Por ejemplo, en Millet Moro, lo que buscamos es esa complejidad de todas las parcelas que hemos visto, de altitudes, de tipos de suelo, y luego en crianza utilizamos barrica de roble francés y roble americano. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro Maleolus, que luego probaremos, ahí utilizamos solo la barrica de 500 litros y barrica de roble francesa, ¿no? Ese entendimiento de lo que hemos sido la parcela, luego cómo podemos darle esa expresión, esa continuidad con el trabajo de crianza, ¿no? Y ese es el trabajo principalmente que hacemos. Aquí una de las cosas y las labores que se tienen que hacer es ese trasiego. El trasiego al final, de alguna manera, esas levaduras que van muriendo van quedando en forma de sedimento y de alguna manera las vamos moviendo
el líquido, las vamos limpiando para hacer ese trasiego y para luego tener vinos que llamamos con esa limpieza, que estén un vino fino, ¿no? Y ese, ¿Qué leveduras usted utiliza? Pues nosotros en la sala de depósitos, que es donde en el proceso de fermentación, nosotros utilizamos unas levaduras autóctonas, ¿no? Lo que hemos hecho es, con un estudio con una universidad de aquí de España, hemos identificado una serie de levaduras que son autóctonas de un estudio previo en nuestros propios viñedos. Entonces, de alguna manera, el trabajo que hacemos con levaduras es precisamente con el estudio previo de nuestros viñedos. Aquí tenemos otro tipo de depósitos. Hemos visto la barrica de roble francés, la barrica de roble americano, 500 litros, 225. Y aquí tenemos unos fudres, que se llaman, que son recipientes de madera también de roble francés, más grandes, son de 2.500 litros. Y nosotros lo utilizamos, por un lado, también para nuestro vino blanco, el zarzal, que luego probaremos con la variedad Godello, para de alguna manera darle también esa estructura y ese carácter que te puede aportar la madera, pero sin que tenga mucho protagonismo. Pero en los tintos también los utilizamos. ¿Para qué? Para una segunda crianza. Una vez que los vinos han terminado su periodo de crianza, que nosotros de alguna manera no seguimos ese criterio, para nosotros el vino está cuando el criterio técnico lo determina. No es ni 12, ni 18, ni 24. Es cuando está en el momento óptimo que nosotros consideramos. Pero una vez que llega ese momento, para nuestros vinos que han tenido mayor tiempo de crianza, lo que hacemos es un proceso de afinamiento, que llamamos una segunda crianza. Esto lo que va a permitir al vino es que se siga evolucionando, se siga desarrollando, porque al final la madera ya no le va a dar ningún protagonismo, ¿no? Pero es darle mayor tiempo en bodega antes de embotellarlo, para que el vino ya adquiere todos esos aromas primarios, secundarios y terciarios que estamos buscando. Pero bueno, venimos hasta aquí, a esta parte de la visita, porque para nosotros tiene mucho significado, porque son nuestros nichos, que llamamos. Nichos es donde conservamos el vino de esas añadas antiguas. Aquí de alguna manera tenemos representado todos nuestros vinos que hemos tenido a lo largo de la historia, desde ese primer vino que tenemos aquí. Este es de la primera cosecha, la primera botella que sacamos al mercado, que es de 1989, que es ahí donde empezó todo. Y este es el resumen de todas las marcas que tenemos en la actualidad y de cómo han evolucionando, ¿no? En estilo de etiquetas, en estilo de imagen. Al final, como os decía, es un proyecto familiar, un proyecto con más de 136 personas que trabajan en la bodega, un proyecto de 4 generaciones con bodega en Ribera del Duero, con bodega en El Bierzo y con 12 referencias, con un carácter, con una forma de expresarse, con una identidad única y definida, y eso es lo que de alguna manera define el carácter de Bodegas Emilio Moro. Para confirmar esse caráter da bodega, terminamos nosso Wine Tour com uma degustação. 2 deliciosos vinhos brancos da uva Godello, provenientes de Bierzo, e alguns da linha de tintos. O grande destaque é o Malelos e Valderramiro, certamente hoje um dos grandes tintos da Espanha. Ao final, um rápido bate-papo e uma foto com Javier Moro, presidente da Vinícola.